brazos de su padre porque no podía caminar. No podía caminar, no podía moverse, sobre todo tenía una extremísima debilidad de extremidades inferiores y algo que nos había llamado la atención previamente, como era la atrofia muscular. Aquí veis, fijaos qué piernas tiene, qué pantorrillas, qué piernas. Y fijaos, cuando ingresó, daos cuenta la poquísima masa muscular que tiene este paciente en sus extremidades inferiores. Bueno, pues nos dimos cuenta también que aparte de esta clínica muscular, que por supuesto empeoraba durante los ingresos por deshidratación y esa debilidad extrema y además progresiva, tenía una pequeña oftalmoplegia y se había valorado ya algún otro diagnóstico diferencial de este paciente, se había mandado a la unidad de hipoacusia y se confirmó que el paciente presentaba una hipoacusia bilateral leve que iba a seguir controlándose en esa unidad. Última pregunta mía. ¿Existe una opción diagnóstica que conviene explorar en el momento actual? Fijaos, síndrome de Fanconi. Paciente etiquetado inicialmente de idiopático y que comienza a presentar cuadros de deshidratación clínica con complicaciones musculares, básicamente musculares y alguna neurológica. Entonces, de entre las siguientes opciones, ¿cuál sería el paso inicial en la valoración de esta posibilidad? Que luego comentaremos. La determinación de lactato en sangre, la determinación de ceruloplasmina en suero, una biopsia renal, una hepática o una biopsia de piel o músculo. ¿Cuál creéis que es la opción inicial que debería plantearse en este paciente? Biopsia de piel o músculo. Bueno, el casi 50% de la gente piensa que habría que hacer una biopsia de piel y un 20% una ceruloplasmina en suero o una determinación de lactato. Luego, después de hacer esta pregunta, dije yo, madre mía, yo aunque no supiera nada, voy a hacer primero algo de sangre antes que hacer una biopsia. Entonces digo yo, la gente va a pensar, seguramente va a elegir la del lactato, que es la correcta, simplemente por exclusión de las demás. Habría que hacer como paso inicial y como en el diagnóstico de este paciente la determinación del lactato. Volvemos a otra clasificación de las posibilidades diagnósticas de este paciente y existen opciones de síndrome de Fanconi hereditario, que no tenemos que olvidarnos que es un síndrome de Fanconi de debut en la época del lactante, y por exclusión, no es un síndrome de Dent, que además tenía estudio genético que lo descartaba, no era Lowe, no tenía afectación hepática que descarta una galactosemia, una tirosinemia, una intolerancia congénita a la fructosa, ni alguna otra, no tenía, no era un Wilson tampoco, que ya vi que algunos de vosotros habéis tomado esa decisión, y en este momento tomamos conciencia de que podía tratarse de una citopatía. Fue diagnóstico de Fernando Santos, esa posibilidad, se hizo todos los estudios y antes de ver, confirmaros que realmente este niño tiene una enfermedad mitocondrial, recordaos que el riñón forma parte habitualmente de la afectación renal, de las citopatías mitocondriales, junto a la afectación muscular en forma de debilidad, fatiga, miopatía, la afectación neurológica y afectación ocular y ORL, básicamente hipoacusia neurosensorial. Este paciente tenía un síndrome de Fanconi y tenía clínica oftalmológica, clínica muscular, clínica neurológica. Bueno, habría que valorarlo de forma más concreta y luego tenía también una hipoacusia. Esta es una publicación bastante reciente en el que cogí un párrafo en el que indica claramente cuando se sospecha un defecto mitocondrial, el primer paso debe ser siempre la determinación del lactato sérico.
que nuestro paciente era normal, era normal, y aunque dicen que frecuentemente está elevado. Y en otras formas oligosintomáticas dice que puede ser normal el lactato sérico, pero que suele estar elevado en otros líquidos orgánicos. El diagnóstico de confirmación ya exige pruebas más complejas y, bueno, comentaré brevemente cuál, pero sin entrar en mucho detalle. Básicamente, lo que hay que estudiar en una enfermedad mitocondrial, cuando se sospecha una enfermedad mitocondrial, es hacer el estudio de la cadena respiratoria mitocondrial. Esta cadena respiratoria mitocondrial, lo que hace, su objetivo principal es generar energía, porque todas las células necesitan energía para su función. Y si os dais cuenta, el túbulo proximal es una de las... las células del túbulo proximal son una de las células que más energía necesitan, porque se reabsorbe una gran cantidad de moléculas en esa localización. Por tanto, cuando hay una enfermedad mitocondrial y hay afectación renal, casi siempre, el túbulo proximal es el primer órgano diana de la enfermedad. Se hizo una biopsia muscular posteriormente en este paciente y lo que se remitió fue a Madrid, no recuerdo dónde, muy bien dónde se hizo, al 12 de octubre, y se hizo inicialmente un estudio funcional de la cadena respiratoria, y abajo veis el comentario. Tiene un déficit de complejo 1 más 3 y un déficit leve del complejo 2 más 3. Y se está actualmente realizando el estudio genético molecular del DNA mitocondrial. No tenemos todavía los resultados, pero realmente nos creemos este diagnóstico. Y en base al diagnóstico y a la clínica que encontramos este paciente, por indicaciones del neurólogo, se comenzó con el coenzima Q10. El fármaco comercial se llama Decorenone, se toma cada 8 horas en dosis creciente. Y el problema que tuvimos fue que a la vez que empezamos con la indometacina, empezamos con el Decorenone. Entonces, este paciente ha mejorado significativamente desde que en febrero del 2015 comenzó con este tratamiento. Fijaos la última analítica, a ver, no es para lanzar las campanas al vuelo, pero fijaos, tiene un potasio de 3, tiene una CPK un poquito alta todavía, de 964, tiene una fosfatasa de calidad también elevada, tiene signos de raquitismo. Y lo que más importante, el niño hace vida normal. Antes no iba al colegio, y ya os digo que cuando ingresó la última vez, ingresó en brazos de su padre. Esta es la última diapositiva. Ya que estas cosas, patologías, se ven muy poco a menudo, os recomiendo que os echéis un vistazo a este artículo de nefrología del 2015, del grupo del 12 de octubre precisamente, que hace un resumen de lo que debe conocer un nefrólogo para descartar enfermedades mitocondriales. Recordar que se manifiestan principalmente como tubulopatías proximales, pero aunque también se asocia se relacionan con cuadros de glomerulosclerosis sementaria y focal. Fijaos a ver en algún paciente vuestro que tengáis una biopsia y que tengas esclerosis sementaria y focal y algún síndrome polimalformativo o síndrome muscular, neuropatía, y que no tengáis ningún diagnóstico, esa posibilidad. Que la presencia de manifestaciones extrarrenales, sobre todo diabetes, sordera, trastornos musculares y neurológicos, debe hacer sospechar esta posibilidad, y que de la localización de la mutación, ya sea en el ADN mitocondrial o nuclear, depende que la transmisión sea por vía materna. Si es si la mutación está en el DNA mitocondrial, la transmisión va a ser por la vía materna, o sigue una herencia mendeliana. Por tanto, bueno, fue un caso que diagnosticado de hace 2 meses, un paciente que inicialmente tenía un trastorno idiopático, y ya veis que, pues bueno, esto lo que nos indica es que hay que seguir los pacientes, hay que verlos y dar importancia a la clínica que va apareciendo, aunque en muchas ocasiones no tenga que ver con lo nuestro. Yo creo que es la última. Y nada más. Muchas gracias.